No sé en qué decir. Come. Ya estoy de mal humor. Y seguimos por la ruta de Gibsonton buscando la comida más auténtica mexicana en Florida. Y prácticamente este blog lo dividimos en dos, por eso uno antes y nos van a ver con la misma ropa y todo eso. Es que había tanta comida, había tanto que grabamos y aún así nos quedamos sin probar. Pero lo bueno de este lugar es que encontré una michelada buena, auténtica y mexicana. ¿Estás grabando? Sí. Llevo 8 segundos grabando. Aquí estamos, esta es la Pan y la 41 por... Esto viene de Gibsonton. Aquí hay dos guaguitas, hay una allá, que es la que tiene el ceviche, tiene la michelada. Michelada, que la venden aquí, que se llama la casa, el Oasis de Fruit Cup. Así que vamos a probarla. Está buena. Subí la presión. Por alguna cosa me encanta la michelada, pero me sube mucho la presión. Pero está buena, está buena. Con mucho tajín, picantita. ¿Qué es eso, papi? Esto es el tamalito de pollo. ¿Tamalito de pollo? ¿Qué tal? Perfecto. ¿Y tú qué comiste? ¿Qué había ahí? Había un elote. ¿Qué tal? Delicioso. Acá, del otro lugar, esto es el ceviche de camarones. La limonada, el agua fresca de limón, riquísima. Está aprendiendo. Pero acabo de descubrir de que sí. Sí. Es un elote. Sí, lo cogen de ahí. Un elote y lo pican. Mira, la propia era. Bueno, es un liquido. Es un elote en vaso. Se creen que por un por ahí como no vas a ver. Viente el piquetito. El mío estaba riquísimo. Está bien rico. ¿Cómo será? ¿Verdad que está bueno? Está bien rico, mío. Estaba. Te digo que no pude esperar. Yo dije, oh my God, esto está muy bueno. Ok, bye. So ya sea en vaso o el del otro. Está bien rico. Yo lo estoy llenando yo aquí. Está bien rico. Bueno, gordo compa, hay competencia. Está bien rico. Picantito, no está tan picante. Es eso que lo podía hacer más picante. Sí, pero ahí hay Valentino que le metemos con Valentino. Aguacate, camarones, salsita y pan. Ya. Yeah.
Yo, completamente. Prepárame. Está bien. Ya. Tú te comes el elote y yo me comes el sal. No, esto para los dos. Está rico. ¿Y esto? Agua fresca. Del limón. Pero... no está tan agria. Está rico, sí, pero está yo te esperé yo darle una michelada a meterla a eso. Claro que voy a sentir está bien rico. La diferencia. Voy a sentirlo, está picantito. Está picantito, pero está bien bueno. Está bien rico. Pero está rico. Enseña al aire. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Come? Ahí estamos, yeah. Eso. Esquite, tomaron michelada, tomamos agua fresca, tomamos de todo. De limón. Agua fresca de limón. Y la mangonada. Ah, la mangonada. Vamos a ver. Pero estaba rico. ¿Pero estaba rico? Esta vez sí estaba rico. Porque casi siempre tú criticas algo y después dices, pero estaba rico. Después de criticarlo. Pero estaba rico. Así que. Se lo recomiendo. Estamos ya, mira. ¿Cómo es? Barriga, barriga llena, corazón contento. ¿Y qué nos recomiendo? Ah, recomiendo, sí. Es que pues, yo no sé, sí, yo estoy aquí cortando. Dale, dale. Recomiéndenlo. Escriban en los comentarios. Okay. Escriban en los comentarios. Nos tiran por Facebook, por Messenger, por DM, en Instagram. TikTok. Y recomienden dónde ustedes creen que está la comida más auténtica, la comida mexicana más auténtica en Tampa, Florida o cerca, y le caemos y si y abajo donaciones para poder seguir llegando, porque sí, pues, porque la gasolina está cara y esta gente no suelta nada gratis y nosotros comemos, ustedes recomiendan que nosotros comemos. Bye.